Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar de el Pininfarina PF0, diseño y rendimiento, como dice el título de esta noticia, inspirado en la fórmula E. Bueno, la famosa marca de diseño automotriz revela la línea de su primer auto propio y es un hypercar eléctrico que va a llegar al mercado ni más ni menos que en el año 2020. Y bueno, ahora vamos a hablar de él. Bueno, hace no tanto tiempo Pininfarina ponía su firma en algunos de los más memorables deportivos de marcas como por ejemplo como por ejemplo Ferrari. Ahora la automotriz italiana vuelve a mostrarnos, bueno, los primeros trazos de una nueva creación. Se trata una realmente especial, ya que se trata de su primer modelo como marca. Se trata del PF0 y es un hypercar 100% eléctrico que ha empezado a asomarse en un evento en Nueva York. Y bueno, porque su imponente silueta nos servirá solo para asombrar por los ojos Pininfarina asegura que el PF0 será capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en menos de 2 segundos y superar la barrera de los 400. Y todo con una potencia puramente eléctrica y una autonomía de casi 500 kilómetros. Y además, el CEO de la joven marca de autos, Michael Pernsky, ha anunciado que contarán con el ex piloto de Fórmula 1 y actual piloto del equipo Mahindra de Fórmula E, Nick Heidfeld, para desarrollar el PF0 a inicio del próximo año, es decir, 2019, un año antes de que un año antes de que se lance este vehículo a finales del 2020. Y bueno, y lo que parece claro es que a pesar de que a pesar de que está apenas comenzando, Pininfarina parece tomarse muy en serio el desarrollo de su primer auto. Toda una declaración de intenciones para otras marcas como Tesla y un nuevo roster. Y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido. Nos vemos, adiós, que me fuera, chao.